Bueno, Estudio Ninja es básicamente un gestor de clientes, pero es mucho más. Es decir, con Estudio Ninja lo que puedes es hacer una gestión prácticamente integral de toda la información y de toda la comunicación con los clientes. Yo reconozco que cuando empecé a utilizarlo, tardé bastante en aplicarlo porque la configuración que tienes que hacer en settings aquí es bastante laboriosa y recuerdo que invertí como, no sé, 3 o 4 días prácticamente solo en configurar todo esto. Pero una vez que está hecho, no sabéis la cantidad de tiempo que me ha ahorrado. Básicamente, Studio Ninja lo que hace es, te hace una especie de gestiona y te controla todos tus trabajos. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que os llega una solicitud de boda, entonces tendríamos que darla de alta, ¿no? Entonces, lo que haríamos sería, nos vamos a Leads y creamos un nuevo lead, una nueva solicitud de trabajo. ¿Quién nos ha pedido ese trabajo? Pues bueno, tendríamos que dar de alta el cliente. Ya sé que esto parece como demasiados pasos, pero bueno, en este caso vamos a poner aquí un nombre. Voy a poner aquí nombre, Daniel Alonso, mi email. Voy a poner Daniel arroba peopleproducciones.com. Y aquí podemos ir añadiendo todos los datos de cliente. Yo no los añado de entrada. Más adelante, si el trabajo al final acaba cerrándose, pues podemos añadir toda esta información. Pero como de momento solo nos están pidiendo presupuesto, pues una información básica. Vale. Bien, ya tenemos aquí el cliente generado. Entonces ahora tenemos que darle los detalles de este trabajo. Bueno, pues vamos a poner aquí. Imaginaos que he recibido una solicitud de boda en la que pone: Hola, me llamo Daniel y me caso con Gloria este día, tal, tal. Bueno, pues aquí podemos poner algo de esa información. Vamos a poner boda de Daniel y Gloria. Entonces, aquí ya empiezan a aparecer las customizaciones. ¿Qué tipo de trabajo? Bodas. Aquí podéis todo a lo que dediquéis. Bodas, si es newborn, si es familia, si es unas fotos a una inmobiliaria, un trabajo, o sea, lo que queráis. Tiene un tipo de trabajo, le podéis asignar. ¿Por qué esto se asigna? Bueno, porque después viene esto que es lo interesante, el flujo de trabajo, el workflow que se asocia a cada tipo de trabajo. En bodas yo tengo un flujo de trabajo generado específico que pondrá en marcha un protocolo para cada cliente. Es decir, yo ahora voy a generar este nuevo lead, Daniel y Gloria, y lo que va a hacer es, se inicia un proceso en el que son varios pasos. La mayoría de ellos se queda en el paso 2, que es cuando no te contratan. Es decir, alguien te pide información y les manda automáticamente un mail. Y en ese mail, el siguiente paso sería como un seguimiento. Al cabo de unos días, esto está automatizado, al cabo de unos días les envía otro email diciendo: Oye, chicos, ¿habéis pensado esto? Ta, ta, ta. Bueno, la mayor parte de las bodas se acaban en ese segundo paso, en el paso del seguimiento. Pero si te dice, no, si te vamos a contratar, vale, pues entonces el proceso, el protocolo, el workflow sigue avanzando con todos los pasos que vosotros decidáis asignar. Es decir, vale, oye, imagínate que diciendo, te queremos contratar, ¿qué tenemos que hacer para cerrar? Bueno, pues el siguiente paso, ¿cuál sería? Os voy a pedir la información para el contrato, os voy a mandar el presupuesto, lo vais a firmar el contrato, me vais a hacer el pago, cuando llegue un poco antes a las bodas, voy a pedir un cuestionario para planificar la boda, luego os voy a mandar el slide, luego os voy a mandar la galería. Todos estos pasos, todos los pasos que sigáis a la hora de comunicaros con un cliente, los gestiona Estudio Ninja y lo que hace es automáticamente los va enviando los mails, aquellos que vosotros decidáis que se manden de manera automática. Todo esto se configura en el workflow. Luego lo veremos. Vale, workflow. Vamos a asignarle a este tipo de trabajo, va a tener este workflow. ¿Qué día es la boda? Pues vamos a poner, por ejemplo, 2021, el 2 de febrero. Es todo el día. Y vamos a poner que fue en el Ciego, que es realmente donde nos casamos. Vale, aquí puedes poner algunas notas si quieres a nivel personal. Imagínate que te dicen, no, venimos recomendados por este fotógrafo o por esta pareja. Pues bueno, puedes ponerlo aquí para tenerlo siempre en mente. Entonces le das aquí a... Vale. Bueno, pues ya tenemos aquí
Este es como el... ¿Cómo decirlo? No sé, es como la sala de máquinas de cada cliente, de cada posible trabajo. Como os digo, ¿ve? Este es todo este es mi workflow. Esto es lo que tengo yo diseñado para mi forma de trabajar. Entonces aquí ya nos dice que se ha creado el lead y este sería el siguiente paso. Aquí veis que hay esta diferencia por colores. Esto es como la parte de contratación, por decir de una manera. Esto es todo lo que es la parte de trabajo, de ir preparando lo que es el día antes de la boda, y esto es todo lo que es después de la boda. Yo lo tengo configurado así, pero esto es completamente customizable, lo ponéis como vosotros queráis. Y aquí veis otras cosas, por ejemplo, información sobre lo de la boda, información sobre el cliente, y aquí se irán generando automáticamente, o las podremos ir añadiendo, las facturas, el presupuesto, el contrato, el cuestionario, archivos que queramos adjuntar, notas, te viene un seguimiento de los mails, del hilo de mails que hayáis tenido. Es fantástico. Está todo reunido de aquí, de esta manera. Si trabajáis con Gmail, lo podéis vincular y entonces cada vez que tenéis eso, pues una comunicación de emails con esa pareja, pues va a aparecer aquí, en el mail, ese hilo. Entonces, yo aquí, cada paso se va configurando en los settings. Por defecto te lo viene, es decir, si os dais de alta en la plataforma, que tiene, me parece que un mes gratis, hay unas plantillas ya, una plantilla de lo típico. De hecho, yo al principio estuve trabajando con esas plantillas, simplemente lo fui modificando algunas cositas, pero mientras me fui a... acostumbrando y familiarizando con todo esta plataforma, fui trabajando con las plantillas, que están realmente bien, y luego pues ya lo fui customizando un poquito a mi forma de trabajar. Entonces cada paso, cada acción se puede customizar de muchas maneras, es decir, puede que sea solo un check, es decir, de una tarea que tienes pendiente tú por hacer, o que automáticamente se manda un mail, como es el caso. Aquí pone que automáticamente se manda un email. Esto lo tengo configurado para que se mande una hora después de haber creado esto, aunque normalmente yo, cuando lo estoy creando, voy, le doy aquí y aquí viene la plantilla del mail que le mando a la pareja y le envío el mail. Entonces esto tiene unas variables que se hacen en los settings, en el que tú pones la plantilla y pones hola, coma, y aquí pone insertar variable y pondrás nombre de cliente, tal, tal. Aquí viene pam 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 pam, todo lo de la boda, los links con el catálogo, todo lo que quieres meter, pum, y enviar email. Y entonces esto envía un mail al cliente y automáticamente el siguiente paso es que se manda otro email. ¿Cuándo? 10 días después. Esto lo tengo yo configurado así. Tú puedes poner 3 días, 5 días, un mes, o que no se mande email de seguimiento, pero yo lo tengo configurado de esta manera, para que a los 10 días les mande un mail y les diga hola chicos, ¿qué tal? ¿Lo tenéis ya? ¿Habéis valorado? ¿Queréis que tal? No sé qué, pues bueno. Entonces, como os digo, muchos de los mails se quedan aquí, en el seguimiento. No te contratan la boda, pues aquí se acaba. Pero si se te quieren contratar, pasamos al siguiente. Esto no es automático. Bueno, pone que se manda un cuestionario automático, pero tenemos que generarlo, en este caso. Los cuestionarios los generamos aquí, que por defecto ya los tenemos creados también. ¿Veis? Le damos aquí a generar un nuevo cuestionario y pone el mail del cuestionario. Hola, estamos muy felices por trabajar juntos. Pa, 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 por favor, rellena este cuestionario. ¿A dónde te lleva esto? Pues bueno, es un cuestionario que ya he generado yo también automáticamente. Ya os digo que esto, para prepararlo, lleva un poquito de tiempo, pero una vez que lo tenéis, que le dedicáis algo de vuestro tiempo, luego, o sea, os vais a olvidar completamente de muchas de las cosas que tenéis que hacer. O sea, y sobre todo que no vais a tener que estar pendientes. Ostras, tengo que mandarle a esta pareja el formulario que se me ha olvidado, que no sé qué. Bueno, todo esto se encarga Studio Ninja por vosotros. Tenéis que invertir unos días en dejarlo todo preparado y luego Studio Ninja trabaja por vosotros. Y luego pues va poco a poco. Un formulario, manda el contrato. El contrato es lo mismo. El contrato... aquí viene varios tipos de... Bueno, estos son el mail, el contrato, por aquí está. Aquí está. Bueno, el contrato viene... está recogido en... Lo tengo que dar aquí, en contrato. Añadir nuevo contrato. ¿Veis? Aquí dice, elige la plantilla de contrato. Aquí tengo uno de contrato boda, que lo podemos editar.
Y aquí esto automáticamente, hay cosas que las hace automáticamente, como lo que son las variables, y otras que las voy añadiendo yo. Pero bueno. Todo esto, ya os digo, aparece en las plantillas. Vais configurando vuestras plantillas y luego vais generando vuestro workflow. Y luego automáticamente pues va generando, vais dando los pasos. Luego el pago de la DSR. Aquí podéis hacer, ellos pueden firmar también online el contrato y pueden hacer el pago también. O sea, pueden pagar con tarjeta, lo podéis vincular, me parece que con Stripe. Creo que se puede con PayPal, yo no lo tengo activado, pero yo lo dejo con Stripe para que ellos puedan pagar con tarjeta. Bueno, luego tiene la opción de pagarlo con transferencia bancaria, en metálico, eso como eso en cada uno como vosotros queráis. Y veis, o sea, cada paso que yo ahora, hasta ahora, he tenido que hacer de manera manual y acordarme, en plan, ostras, tengo que mandarle a la pareja que me mande las preguntas o el itinerario de la boda o lo que sea. Bueno, pues antes lo tenía que hacer, acordarme y mandarlo, ahora automáticamente lo manda Studio Ninja porque lo tengo preparado ya así, con todos los pasos. ¿Veis? Aquí viene el mail que me ha mandado antes. Y después, bueno, pues aquí en Settings es donde está todas las tripas, ¿no? Aquí es donde, ya os digo, que os va a dedicar más tiempo. Si nos vamos aquí al workflow, ¿veis? Aquí viene donde todos los pasos. Podemos añadir una nueva tarea. Imaginaos que dices, bueno, pues ahora quiero una reunión o una automatización. Quiero que, no sé, enviar un mail. Enviar mail de bienvenida. Y aquí le dices, quiero que esta acción envíe un email. Y dice, vale, ¿qué email mandamos? Tenemos que elegir una plantilla. Bueno, pues aquí elegiríamos qué plantilla. ¿No está aquí esta plantilla? Pues vamos a generar una nueva plantilla de email. Que la llamamos email de bienvenida. ¿Y cuál es el asunto? Hola. Y ahora que aquí ponemos hola, insertamos variable, nombre de cliente, que ya lo hemos generado antes, y aquí bla 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 bla. Y esto que se mande automáticamente un día, una hora, un mes después de haber creado el presupuesto, después de que se ha aceptado el trabajo, después, antes del día principal del disparo, en este caso el día antes de la boda, después del día de la boda, después de la tarea anterior, un día o dos, o los que queráis, y guardas el paso y ya está. Y esto ya se iría generando, sería como un paso más dentro del flujo de trabajo de esto. Y bueno, aquí, bueno, tenéis que ir customizando los packs, por ejemplo, los packs de fotos, de vídeo, de todo lo que podáis ir generando, los vais metiendo, y cuando hay que crear el presupuesto dentro de... Vamos a hacer con este ejemplo que hemos hecho aquí. Vamos a mandar aquí un presupuesto ajustado. Imagínate que dicen, quiero contratar fotos y vídeo. Dices, vale, pues vamos a elegir aquí el pack de fotos. Y vamos a añadir también aquí... Bueno, vamos a añadir un pack más. Es un producto. Aquí un producto. Eso es. Vamos a agregar también una preboda, por ejemplo. Y añadir, yo qué sé, un segundo fotógrafo para la boda. Y aquí cada cosa tiene su precio, que esto se lo habéis establecido antes. Si a esta pareja le queréis hacer un descuento o lo que sea, pues lo podéis ir aplicando. O aquí lo tenéis. Luego también en los settings tenéis que configurar los métodos de pago. Yo tengo, por ejemplo, 50-50 o 35-35-30. Esto, como vosotros queráis, pues le asignáis el pago que queráis. Por ejemplo, vamos a poner 35-35-30, que es lo que hago. Es decir, 35% a la hora de firmar el contrato, 35% 90 días antes de la boda y 30% después de la boda. Claro, este segundo pago yo no tengo que estar acordándome de cuándo lo tienen que pagar. Automáticamente Studio Ninja les mandará un mail en plan, hola chicos, ¿qué tal? Os recuerdo que ahora tenéis que hacer el segundo pago, tal, pum pum pum, y ya se lo manda. Y aquí te pone las fechas de cuándo son los pagos. Este sería el primero, que sería hoy, a la hora de hacer el contrato. Este sería el siguiente, 90 días antes de la boda, que sería el 4 de noviembre de este año, y lo que quede pues después de la boda. Le puedes aquí añadir el contrato y salvas el presupuesto, y el cliente recibirá ese presupuesto, lo acepta, y si lo acepta pues se pasa al siguiente paso, que sería pues lo que vosotros queréis, enviar el cuestionario o firmar el contrato o lo que queráis.
O al revés, o primero el contrato, después el presupuesto, después la información, lo que eso, como vosotros queráis. Se genera la factura y ya lo tenéis todo ahí. Aquí te vienen todos los pagos que han realizado, te vienen en rojo la gente que todavía no ha hecho ese pago, que falta por. Que está como en deuda. Aquí pone pues, que llevan 32 días de retraso. Pues bueno, le puedes mandar un recordatorio. Hola chicos, falta por pagar esto. Pues ya está, lo vais haciendo así. Y ya está. Esto es que metáis aquí un poquito de tiempo en configurarlo todo, que ya os digo que es lo que más os va a llevar tiempo. Pero luego os va a ahorrar una cantidad de tiempo y sobre todo de preocupaciones en vuestra cabeza. Es decir, ya sabéis que está todo ahí, que Estudio Ninja está trabajando por vosotros y es una pasada. Se me olvidó comentar lo del escritorio, que esto, el escritorio es un poquito aquí, va viendo las estadísticas de cuando vais recibiendo mayor número de solicitudes. Aquí vienen pues las próximas tareas que hay que hacer, o los siguientes pagos, o bueno, los próximos bodas, o todo este tipo de cosas, ¿no? Pues nada, aquí viene todo este resumen que se puede configurar todo. Luego también, bueno, un calendario, que yo lo tengo también sincronizado con Google Calendar y me pone todo lo que tenemos que hacer y todo eso. Bueno, aquí lo tenéis todo. De verdad, o sea, darle una oportunidad, probar durante el periodo de prueba, porque también os digo que es verdad que al principio es como demasiadas cosas, pero en cuanto lo hagáis y le dediquéis un poco de tiempo, o sea, yo os digo que a mí hubo ahí un 3 o 4 días que era como, madre mía, esto no se acaba nunca, pero luego ya es como, va todo rodado y es una liberación de carga de trabajo. Y luego otra cosa también, por ser también alumnos de este curso, tenéis un 50% de descuento en la suscripción del primer año, que creo que con el descuento se queda como en unos 80 euros o 90 o algo así. Y de verdad, darle una oportunidad, porque es algo que os va a servir mucho para tener un más tiempo, sobre todo, para quitaros todo cargas de trabajo, sobre todo en vuestro día a día.